quiero referirme solo a un punto. Esta semana escuché una entrevista que le hicieron al vocero de Daniel Scioli, y con la habilidad que tiene Terman en manejar los medios, cuando le preguntaban por ideas, contestaba con características personales. Cuando le hablaban del proyecto, hablaba de las diferencias que tiene su candidato en relación al diálogo. Y me parece que este es un punto muy importante porque va en línea con el trabajo sistemático de los medios concentrados de instalar la idea de la crispación, la idea de la confrontación y la idea de que el futuro va a ser un futuro de diálogo y de concertación. Y acá está absolutamente claro que no hay ninguna posibilidad de avanzar en las transformaciones si no avanzamos en la conflictividad. No hay ninguna posibilidad de que un gobierno que toque intereses no sea un gobierno que esté permanentemente en conflicto y permanentemente en disputa. Y no hay ninguna posibilidad de avanzar en estas reformas sin polarizar a la sociedad. Y yo creo que la pregunta que podríamos hacernos, ¿habría alguna posibilidad de amisetar esas transformaciones? ¿Hay alguna posibilidad de consolidar lo hecho hasta ahora y entrar en una especie de consolidación sin avance? No, es imposible. Eso implica claramente un retroceso, implica un avance de los poderes concentrados. Estos gobiernos pueden funcionar porque se basan en la conflictividad permanente, y la conflictividad permanente está basada en tocar permanentemente interés. Entonces, en este contexto de disputa permanente, el concepto de hegemonía tiene que ser un concepto en donde, y quiero referirme particularmente a la Ciudad de Buenos Aires, en donde convoquemos a los sectores medios a unirse a nuestra lucha por la igualdad, por la ampliación de derechos, en esta lucha que hace que el país y la ciudad sean mejores. Invitemos a los sectores medios a sumarse a nuestra lucha y no nos sumemos nosotros a su moderación. Durante muchas campañas, y hay muchos candidatos que van a ir en la lista del Frente de la Victoria, que plantean, como plantearon en otro momento, ahora un poquito más diluido, pero siguen pensando, un kirchnerismo blando para la ciudad, un kirchnerismo que sea potable para los sectores medios. Es un error. Nosotros tenemos que lograr que el consenso sea el consenso con los sectores que quieren trabajar con nosotros en la profundización del cambio en la Argentina. Tenemos que invitarlos a sumarse a una política transformadora por la igualdad y no a un consenso conservador. Muchas gracias.